La primera vez en la historia que Santa Fe va a tener su mundial de vóley femenino. Nosotros no queríamos, la verdad que no queríamos perder la oportunidad de tenerlas presentes, felicitarlos a los directivos, a todos los plantel, pero fundamentalmente también a las jugadoras, que creo que va a ser no solamente histórico, de hecho lo es, sino también importante porque me contaba Fabián también que van a ir varias escuelas a empezar a ver y con el objetivo claro de motivar a las personas, fundamentalmente a las mujeres, que me decía Fabián que Santa Fe es un gran generador de jugadores y jugadoras, por supuesto. Se viene un mundial que es una experiencia única, la verdad que espero que se aproveche acá en Santa Fe y que todos vayan a ver porque va a ser el mejor vóley del mundo, lo vamos a tener acá. Un mundial juvenil. Menor, sub-18. ¿Santa Fecina, vos sos la única? No, somos tres, ajá. Pilar Sina, Sofía Mainardi y yo. Así que estamos muy contentas y agradecidas también que nos toque esta experiencia. ¿Cuándo arranca este torneo? Arranca el 18, el viernes que viene, hasta el 27. ¿En la tecnológica? Sí, se va a jugar la zona acá, nos toca contra Alemania, Corea, Eslovenia y Cuba. ¿Zona difícil, cómo la ves? Y son partidos todos peleados. La verdad que el único equipo que conocemos es Cuba, que perdimos una vez y ganamos otra. Así que nada, salir a dar lo mejor en cada partido y pelear los resultados. Como Santa Fecina, ¿esperan que la gente vaya y las apoye? ¿Eso suma? ¿Se siente en la cancha? Sí, suma mucho y sí, esperamos que se llene.